Miles de catalanes residentes en el extranjero votaron, a pesar del Estado, de los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, contra el Estado a la contra. Algunos lo consiguieron con grandes gastos de energía. 6.990 votantes fueron privados de su derecho fundamental. No quiero pensar que es una premeditada voluntad de limitar el derecho de voto de los catalanes. Es algo más general y lamentable. Yo le aconsejo que vaya al psiquiatra, porque ha dicho usted que miles de catalanes votaron contra el Estado. Yo creo que el señor ministro tenía una expresión ofensiva y muy desafortunada. Mandar a alguien al psiquiatra no me parece una respuesta adecuada a nadie, y menos cuando lo que se formulan son unos datos. Por tanto, yo pediría al señor ministro que retirara esta expresión y pidiera disculpas al diputado Chupa. Muchas gracias. Señor presidente, lo que he dicho es que la expresión de votar contra el Estado es inadmisible en un Estado. Señor ministro, tiene usted que contestar a las palabras que le ha dicho el diputado. Retira usted la expresión, vaya usted al psiquiatra. Estoy explicando la expresión, señor presidente. No, no. ¿La retira o la mantiene? La retiro. Gracias.